Si quieres pasar de esto Si me vas a dejar, déjame eh, 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 eh. a esto Si me vas a dejar, déjame eh, 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 eh. Entonces quédate hasta el final del video porque lo vas a aprender acá. Hola, ¿qué tal, familia Selvinera? Bienvenidos, bienvenidas a este canal. Yo soy Selvin. Hoy vinimos a aprender cómo dejar la voz de esa manera tan bonita, tan de calidad que a ti te gusta, que a ti te encanta, entonces por eso estoy acá respondiéndole a esa gente que me puso. No sé cómo. No, esto no. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo hacer tu voz más nítida? Sí, ¿cómo hago para darle grosor a la voz y sacar una voz nítida? Ok, para eso estoy acá, para responderle a usted y a todo el mundo. Y por eso es que hago este tipo de videos. Lo primero, lo primero, lo primero, vamos a ver acá. Les voy a enseñar un par de cositicas. Una canción que hice con Audacity, eh, que les va a gustar y empieza así como está por acá. <music> Yuy, hombre, qué recuerdos tan bonitos. La hice con Audacity y la quieres escuchar. Ve al inicio de mi canal y ponga ahí: vengo del video que se titula tal y te dejo un saludo. Y me dejas ahí un saludo y listo. Vamos ahí a por las 10.000 reproducciones. Ok, luego eh, te quiero contar que en la comunidad hay para que dejes tus dudas por lo, lo que estamos respondiendo justo ahora. Y nada, pues tenemos videos y todo el asunto. La verdad, algo que es ahí para todos ustedes. Entonces ahí estamos respondiendo a ustedes y todo el asunto. Ve a verte los últimos videos que tengo. Para que puedas llegar a este punto, ¿verdad? Esto es básico, es como lo primero, lo primordial, el autotune en el Audacity, pero esto te va a ayudar a instalar la versión antigua. Ahora acá es cuando ya actualiz la actualización, ¿cómo logramos hacerlo? Mejora tu voz, esto lo estamos haciendo con el programa que tenemos ahorita, justo ahora. Tu primera canción la puedes grabar, pero esto. Eh, ya es un poquito más otro nivel. El uso del Autotune lo hacemos con la versión de acá. Así que para ello necesitas verte estos videos antes de ver acá. O si no, pues primero míratelo por acá. Yo te digo cómo descargar, instalar y todo el asunto. Pero ahí estamos. Eh, ahorita ya vamos en este punto. Si eres ya parte de la familia. Y si no, pues suscríbete y activa la campanita. Y luego ya si te gusta cómo se quedó la voz, pues ya tú te dejas un like. Esa ya es decisión tuya. Lo importante aquí son like, dislike. De todos modos me sirve. Bueno, vamos allá, ahora sí a ti tanto rodeo Aquí hay una parte que pues tiene lo que es un tremendo ruidazo Ya se logró escuchar por ahí Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la mayor parte del ruido por acá Para poder tener una buena, eh, un buen reconocimiento, ¿verdad? Le vamos a dar acá, obtener perfil de ruido Pero eso no lo vamos a hacer ahorita Sino que esto es lo que yo les, les digo para que luego ya lo tengan en cuenta Ok, vamos a ir directamente, vamos a seleccionar todo y lo que vamos a hacer es primero lo primero, ecualizador gráfico. Si eres hombre, entonces le vas a poner lo que sería solo el realce de graves. Y si eres mujer, le vas a poner el realce de agudos para poder hacer ese nivel entre tubos. La gente quiere una voz gruesa, nítida, entonces la vamos a hacer por acá. Después de esto, nos vamos al hermosísimo compresor que tenemos por acá y listo. Ya nos va a comprimir todo el asunto, nos va a dejar bonito, pero no solo eso, sino vamos a normalizar tal y como está por acá y ya lo tenemos por ahí. Esa es la primera faceta, la primera faceta. Ok, mientras, mientras, voy a ir a saludar a la gente que vio el video anterior para poder dejarle a ustedes algo ahí así bonito y de calidad. Porque me gusta pues ver ahí qué ondas con ustedes y todo el asunto. Así que vamos a ir acá a ver qué tal. Es que lo que pasa es que el internet del vecino ahora me llega lento. La verdad, la verdad. Aquí se mira que estoy conectado a la red de internet. No sé por qué, no le puse tags ni nada. Gracias a ustedes por, por los comentarios. Entonces pues acá vamos a ver quiénes nos han comentado. ¿Verdad? Es que porque el internet no se apura, eso es lo que no me gusta. Vecino, deje de descargar cosas ahí, ¿eh? Cosas que, que no agradan a, a todo el mundo, ¿eh? Bueno, vamos acá. Saludos a Jaime, saludos a Ángel, saludos a JC Durán, saludos a José Adrián, que son los que han comentado el video anterior, así que gracias. Un saludito muy especial para todos ustedes, que esté bien, que esté bien todo por ahí. Muy bien, acá se escucha el ruido de nuevo. Y listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer acá es eh, la reducción y todo el asunto. Obtener perfil. ¿va? Le damos otra vez doble clic. Y le damos acá reducción de ruido. Entonces, ya se redujo el ruido un buen tanto. ¿m? Pero lo vamos a hacer dos veces. ¿va? Dos veces para que. Bueno, vamos a hacerlo. Sí, dos veces. Ahí vamos a tener. Uh, pero no lo vamos. Ay, 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 ya. Ahorita me recordé de esto. No le demos otra vez acá. Sino que lo que vamos a hacer es doble clic y le vamos a dar acá otra vez tal y como el perfil anterior y ahí está entonces ya no se va a escuchar el ruido oigamos eso ya solo se escucha el que es el micrófono este que estoy usando que la verdad no es de alta calidad ya creo que en un video les enseñé lo que uso para poder regular eh, la música y todo el asunto es un micrófono la verdad que me ha hecho muchos favores y con este micrófono he grabado la canción que te acabo de enseñar ahí en mi canal entonces pues nada se sí, vamos a dar con un pedacito nada más. Si me vas a dejar, déjame. Ahí está. ¿Se dieron cuenta el gran cambio que logramos realizar eh, para ir para, para el videíto? Nada que sí. Buenísimo, la verdad, buenísimo. A mí me encanta mucho porque esto nos va a ayudar un montón a, a poder tener una voz nítida. O sea, eso es lo que me gusta a mí, solucionarle la vida. Ahora vamos a escuchar solo la pista. Óigase usted nada más esto. Óigale, óigale. Vamos a ir acá. Si me comentas mi último video en TikTok, ¿verdad? Si me comentas mi último video en TikTok, me sigues, me das compartir, o sea, le das compartir, luego pasas donde dice otros y le das cancelar, entonces ahí vas a poder Dejarme un comentario y yo en mi siguiente video te voy a saludar y por mensaje en TikTok te voy a mandar el link de esta pista para que puedas hacer tu canción y luego me lo mandas por Instagram. Y si veo que me sigues en Instagram y le has dado like a todas mis fotos en Instagram, te voy a... Escuchar y te voy a responder. Así que esa va a ser la dinámica de este video para que puedas tener una voz nítida. Entonces ahora, ya que les dejé por ahí, voy a dejarle mis redes sociales que van a estar apareciendo justo ahora en pantalla. O, o no sé si van a aparecer ahora o al final del video. Esto depende de producción porque nos gusta sacar los videos rápido, rápido. Pero si no, ya sabes. En la caja de la descripción te voy a dejar todas mis redes sociales para que vayas ahí a seguirme y a hacer la dinámica. Entonces, amigos y amigas, muchísimas gracias por ese aguante y por estar ahí. Lo que voy a hacer es que les voy a mostrar cómo queda la voz ya superpuesta. Le vamos a poner acá menos unos tres para que no suene ni mucho ni poco. Y les voy a dejar esta canción que dice así. Ah, espero que les guste. Activen la campanita, suscríbanse. Y activen la campanita y déjense un like. Déjense un like, activen la campanita y suscríbanse. No sé cómo sea el proceso, pero... Ah, tú dale ahí abajo al botón rojo. Y dice así. Ah, si me vas a dejar, déjame... Si me vas a llevar, llévame vas a dejar, déjame tu like Si te vas a suscribir, suscríbete yeah. El Guasón, bebé De parte de Papón y Bebé San Benito, bebé Y ya me voy Ya, ya hay mucha, mucha cosa, tanto, tanto Adiós Suscríbete, eh Eh, hey, no te hagas al remolón, suscríbete Oye, todavía no te ha ido. Es en serio. Bueno, te voy a enseñar la voz sin antes, o sea, sin, sin ponerle la pista. Y suena así. Si me vas a dejar, déjame... Si me vas a llevar, llévame... ¡Ay, qué lindo! Y lo vamos a sonar con la pista. Si me vas a dejar, déjame. Eh, eh, eh. Si me vas a llevar, llévame. Ey, ey, si llegaste a este punto, coméntame un tulipán, un corazón azul o una pizza, y también te voy a saludar en mi siguiente video. Ahora sí, con permiso.